La policía del Cesar dio a conocer que en total, durante el 25 de marzo y hasta las 6 de la mañana de hoy 26, se aplicaron 55 comparendos en la ciudad de Valledupar y en todo el departamento del Cesar, 146, por infringir el aislamiento preventivo obligatorio estipulado en el decreto 457 del 22 de marzo del Gobierno Nacional. Estas personas se enfrentan a una multa de 936,000 pesos establecida en el artículo 35, numeral 2 del Código Nacional de Policía. Además, si vuelven a cometer esta infracción, podrán ser detenidas por delitos que atenten contra la salud pública. Según el artículo 368 del Código Penal colombiano, el que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de 4 a 8 años. A la persona que se le interponga el comparendo, tenemos en el artículo 35, numeral 2 de nuestro Código de Seguridad y de Convivencia, una multa tipo 4, que esto corresponde a 935,000 pesos, que la persona tendría que asumir frente al incumplimiento de esta norma. Sin embargo, a CNC Noticias Valledupar nos contactó una profesional de la salud, identificada como Yesenia Rada, quien era transportada por su esposo en un automotor a la Clínica Arenas, donde labora, y en un retén le fue impuesta la multa a su esposo. La afectada asegura que antes de tomar esa decisión llamó a diferentes empresas de taxis y ninguna quiso prestar el servicio porque, según ellos, vive en un sitio alejada, por lo que invitó a su esposo a llevarla a su lugar de trabajo. Ahora la profesional de la salud, preocupada por su situación financiera, ya que le adeudan varios meses en la clínica donde labora, tendrá que asumir la multa de 936,000 pesos que le impusieron a su esposo. Ante la súplica al uniformado de que por favor no le impusieran la multa, este respondió que ella no era indispensable en la clínica donde labora. Paelman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-27707. Paelman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esta es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros aquí, la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más. Mensajería Baelman, la más eficiente de Valledupar. Mi factura la pago con Baelman, porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio.